Primer tiempo, cuando el partido, sobre todo en los primeros 15-20 minutos, tuvo siempre con tendencia favorable de River, pero Aldosivi ponía algunos impedimentos, lanzaba algún buen ataque, empezando por la derecha, terminando por la izquierda con la aparición de Villalba, una serie de pases en horizontal para terminar profundizando con Villalba, y va a llegar al gol. Un gol que en algún momento parecía que se discutía por estar fuera de juego, sobre todo porque el asistente había levantado la bandera y después convalida la intercomunicación entre los árbitros. Pero fíjense que en ningún momento toca la pelota el jugador de River. Son los puños de Pozernik, el rebote, y allí Borré, que se encuentra con la pelota, toquecito adentro. Ahí vemos, la vamos a ver mejor. Allí están los puños. No hay posición adelantada en ningún momento. Todo lícito, todo legítimo. Y Borré, que ponía el 1-0. Aquí participa también el colombiano. Estupendo lo de Prato, que ya tenía en el radar a De la Cruz, que se filtró entre el central y el lateral. La cobertura le quedó lejos. Un pase, ese pase duro que atraviesa el mediocampo, que va directamente al cuerpo para que la amortigüe, cuerpo de Prato. El pase por elevación y después De la Cruz, detalle no menor de la definición, cuando la pelota le queda a disposición descendiendo, abre el pie para orientar, sabiendo que de esa forma tenía mucho más posibilidades de éxito, y ponerla allí en un rincón siempre es para el arquero una exigencia superior. Aquí Fernández, River transformó la presión, el ahogo, el recorte del campo, el esfuerzo de los delanteros, volantes y defensores para reducir, transformaba todo eso en ataques cortos. Y nunca pudo escaparle a esa trampa Aldosivi. O sea, intentaba, después de defender, intentaba dar uno o dos pases y River ya se le iba encima. Y ese fue un gran elemento ofensivo para River. O sea, la presión es un elemento ofensivo para River. No solamente para defender alto, para recuperar la pelota, sino también para atacar. Porque uno entiende que el rival está mucho más vulnerable cuando se dispone a abrirse que cuando está cerrado. Es una lógica, ¿no? Es hasta redundante decirlo. Entonces el ataque sí es una herramienta que está también relacionada con la recuperación, con la presión. Aquí Angileri, que después fue mejorando en cuanto a su participación ofensiva, acertando más, llegando mejor. Las dificultades que le presentaba River cuando Aldosivi estaba recomponiéndose, aquí De la Cruz. Fíjense que hay muchas recuperaciones de los delanteros. Llegada de los volantes, siempre el equipo corto, hacia arriba. Y eso fue un dolor, una pesadilla para Aldosivi. Porque nunca podía estar cómodo, confortable. Ni siquiera cuando tenía la pelota un defensor como para iniciar. Aquí Borré la puntea. Prato controla, ya el adversario estaba completamente desorganizado, sin la atención defensiva, sin estar posicionado. Y Prato, con ese primer control hacia la derecha, ya puede permitirse, después de esto de Borré, que fue muy bueno, puede permitirse con el cuerpo correrlo hacia un costado y tener más ángulo para definir. O sea, que el arco sea más grande, porque a veces el propio cuerpo, cuando lo pones muy, muy recto, el que impide que la pierna pueda ser más libre o pueda estar mejor orientada hacia la pelota. Aquí ya había ingresado Ferreira, que demora, que recorta, suma gente, pero ya también los delanteros de River se fueron reposicionando. De la Cruz, que un continuo llegador. Palacio, el rebote, el arquero que se tropieza, lesionado, y le da la altura justa con un arquero que estaba en suelo ahí. Se tropezó, no pudo ir a cubrir, no lo dejó levantarse, quizá la lesión. Y De la Cruz, con un toque delicado de cabeza, puso el nuevo gol. Esta ya es entre pibes, un pase allí con una defensa completamente desmantelada. También decíamos en un momento, para defender hay que tener un estado de ánimo, hay que estar enfocado.
no podés tener la sensación de que el partido está irreversiblemente finalizado, que el adversario tiene las mejores posibilidades, porque uno pierde con penetración, concentración, foco defensivo, que depende de eso, justamente en gran medida. Así que la goleada de River fue irreprochable, 6-0, un resultado demasiado contundente, que está ligado al juego, ¿eh? Está ligado a los méritos futbolísticos. Señores, cerramos la transmisión, ya venimos con el postpartido de River 6, Aldosivi 0.